Nosotros creemos que la reforma tributaria tiene elementos regresivos, es una reforma insuficiente y es la multiplicación de lo que se ha venido haciendo, que es ajustes tributarios que son insuficientes, pero además que no apuntan al corazón. El IVA sigue siendo el gran desafío en materia de tributos, es un impuesto regresivo, es la mayor parte de la recaudación fiscal viene de este impuesto indirecto y proponemos efectivamente IVA diferenciado para los productos de canasta básica, para el libro, para todos los productos relacionados a Internet, en fin, es más complejo, pero en titulares, la propuesta que hace la Concertación hoy día, a esta altura de todos sus candidatos, es una propuesta que está lejos de ser una reforma tributaria progresista, es una reforma regresiva que multiplica finalmente un poco este miedo a hablar de impuestos.